cuando los cogió, dice la vez que ella comenzó a unirse. Unió, vente, vente, ahora vos hacete conmigo. Vente, vuelve, vente, vente. Ah, esta gente está haciendo. Vente, vente, vente. Come on now. Hallelujah. Yes. Come on. Somebody say amen. Praise the living God. We worship you, Lord. Se unió por su gente. No me estaba ahí gozosa. Alaba. Gloria a Jesús. Y cuando se unió, su gente dice que estaba tan gozoso. Yo puedo imaginar a esta mujer. Come on, Jesus. Se gozaba. ¿Por qué? ¿Por qué ellos se gozaban? Porque ellos sí, se gozaron con ella. Ay, esta gente está haciendo. Porque nadie gozamos juntos. Sí. Oye, imagínense, hermano, yo puedo imaginar a la gente. Oye, ¿qué pasó con esa mujer, men? Oye, ¿qué pasó con Ángel, men? Y Ángel limpiando, buscando. Hasta lo encontré. Hasta Ángel lo encontró. Llamó a Freyo. Llamo a su gente que conoce. Oye, vente a unir conmigo. Vamos para la fiesta. De esos fish, araba. Vamos. Es una fiesta. Yo quiero que tú compartices conmigo esta fiesta. No, ahí está, escondido en su gloria. Dice el Levítico capítulo 6. Dice que el sacerdote quitaba sus vestiduras reales. Santo, aleluya. Esta gente está serio. Praise the Lord, aleluya. Dice que mientras el sacerdote quitaba las vestiduras reales y tenía una vestidura fina, el for, ¿cierto o no cierto? Yes. Pero andaba con su ropa entera. Jesus, amen. ¿Por qué? Porque no quiere que la ceniza el dañe las vestiduras reales que presenta la santidad, alaba. Aleluya. Gloria. Pero si cae ceniza en la ropa, no se puede entrar en el lugar santísimo. Oh, aleluya. Por eso Dios dijo, ordenó. Cuando va a sacar el ceniza, lo parte de lejos. ¿Por qué? Porque donde hay ceniza, no se puede consumir el fogón. Jesus. Aleluya. Oh, oh, glory to God, we worship you, Lord. Ellos quitó la vestidura y ellos comenzaron a limpiar. No comenzó en el medio. Comenzó aquí alrededor, hasta que dice, y cuando logró Torobella, había una chispa. Alaba. Aunque aparentemente está cubierto con ceniza, pero dentro de ceniza, Torobella queda fuego. Hasta que lo limpia completa. Oye, tú lo vi, estás descendiendo, alaba. Yo tuve una casa de un pastor en Yakima. Tienen un ranch grande. Y tiene un chimney. Yo no sé cómo dice, la chimenea. Ah, chimenea, ajá. Y este muchacho metía leña, por no todo tipo de leña. Es cierto, leña que
que se consume el fuego así, al otro espera un tiempo. Que él está metiendo el fuego, alaba. Aleluya. Él buscó una niña que es diferente, que quemaba y lo chupaba, lo metía y cayó tanto ceniza. Y cuando el muchacho pensaba que estaba apagado, cuando él comenzó a limpiar, oye hermano, ¿qué está viendo esto? Cuando él comenzó a limpiar, descendió. Salió, subió. La llama, la llama. Praise the living God. La llama. Comenzó a manifestarse el fuego. La llama, el fuego, la llama. Subió el fuego. Gloria a Dios. Praise the Lord, hallelujah. Aleluya, Dios. Gloria. Lo compré. Se extendió la sierra. Esto, fiesta ahí. Esto está buscando. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Persevedó hasta final. Hay gente que se rinda. Ay, esto no es para mí. Denise, limpia la casa. Estoy cansado. Eso no es preferencia, alaba. Se rindió. Es que hay gente que se rinde, no gana la victoria. Ella persevedó hasta que lo encontró. Y cuando ella se encontró la dracma, dice que hizo una fiesta. No fiesta pagana, una fiesta de gulú gulú, una fiesta pentecostal. Y digo, yo no sé si había arroz con pollo, o no sé, pero había una fiesta. Dice que la gente se gozaba con ella. Que han buscado, que hasta el Damasco es tiempo de buscar que has perdido. Pero tenemos que limpiar. Dios está reclamando Damasco que vuelve a limpiar la casa. Amén. Oh, santo. En una casa que está. ¿Qué es una casa? Un desorden. Una casa de desorden no puede habitar a nadie. ¿Por qué? Hay desorden. Aleluya. Porque cuando nosotros con diligencia limpiamos, a paso, hermano, va a haber la luz nombrando. Alaba si puede. ¿Qué está hablando? El tiempo, damas. Caballeros, la iglesia de Jesucristo, es tiempo de buscar que has perdido. Cuéntalo, Karim, como lo estás. Amén, gloria a Dios. La mujer barró la casa hasta yo no sé cuántas horas, porque no especifica, Cristo no lo especificó. Solamente ella limpió la casa. Hasta la encontré. Cuando ella se encontró la drama, ella llamó a su gente. ¡Oye, verdad! Lo encontré. No es un subocón, pero algo. Pues yo puedo imaginar, la drama era más o menos así tan grande. Nunca sabe. Pero fíjense, hermano, la importancia de esta mujer. Ella le importaba hasta que lo buscó. Es tiempo de buscar que ha perdido. Aleluya. Glory to God, we worship you, Lord. Si estás sintiendo perder el gozo, te aconsejo, limpia tu casa. Es tiempo de limpiar. Hay limpieza. Y la única palabra, Cristo es el único. Cristo es el único. Hay un desorden. Cuando Jesús volvió a Capernaum, había un desorden, había juicio. El Marcos capítulo dice, cuando Jesús volvió a Capernaum. Ajá. Antes que Jesús llegaba, había un desorden, había ruido. Oye, gente gritando. Gente no importaba. Pero cuando llega Cristo, todo cambia. Hola, aleluya. Cristo llega a tu casa. Se va el ruido. Se va el chismoso. Se va el diablo. Llega la gloria de Dios. ¿Cuánto lo crees? Pero una cosa. Es tiempo de limpiar la casa. No comenzando el altar hasta allá. Hasta la puerta.
Y si Dios está hablando días por día, si no sé si ustedes entienden el mensaje. Santo es. Dios está buscando la iglesia limpia, sin mancha y sin arrugas. Es tiempo de limpiar nuestras casas. Dios no puede morar en una casa sucia. Manaeva leó el libro de Romanos, capítulo 8. ¿Cierto o no es cierto? Y habla de la conforme de la carne. Dice, el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si el Espíritu Santo mora en vosotros, ¿qué tanto pleito? Aleluya. Es tiempo limpiar la casa. Aleluya. Buscamos con diligencia. Ella comenzó a limpiar. Y perdón el sucio. Willy, más tarde tú lo limpias. Cuando ella limpió, se miraba, yo puedo imaginar a esta mujer, hermana mayor, con tanta risa. Una risa que llega aquí a Cuba. Una risa tremenda. Pero no se gozó con ella sola. Ella llamó a su gente. Llamó a su unir conmigo. A gozar conmigo. Aleluya. El mejor regalo que Dios entregó es Jesucristo. Oh, glory to God, we worship you, Lord. El mejor regalo es Cristo Jesús. Es el mejor trauma, alabo si puede. Cristo quería expresar esa forma porque esta mujer lo buscó con diligencia. Y Cristo está hablando la salvación. Está hablando el mejor regalo es Cristo Jesús. Si hay alguien aquí que no tiene Cristo, hoy llega tu hora. Y hoy llega tu momento. Que hoy vamos a encontrar esa trama y ese espíritu de salvación. Este es el momento. Mano mayor, coge el rey. Yo estoy venido a este guarde. ¡A la bolsa!